Juan, yo le acabo de pedir a Lucio Álvarez expresamente, y porque es la verdad un excelente compañero con la cadena, que me alcance la camioneta, porque mirá cómo quedó la rueda de atrás. La reventó directamente, la llanta, ¿no? No la rueda. Ya empiezo a hablar con más propiedad en este Dakar. Esta es la Toyota de Lucio Álvarez, el mejor sudamericano, terminó quinto el año pasado el Rally Dakar, terminó con el segundo mejor tiempo y acá llega. Lucio, ¿qué pasó? Caje del oficio. ¿Esto es Dakar? No, sí, en algún salto creo que cayó un poquito de costado acá atrás y se nos levantó acá a 500 metros ya. Ahí vamos para... ¿Ya habían terminado el especial? No, un poquito antes, yo creo que un kilómetro, dos kilómetros antes de terminar el especial se levantó. Igualmente, mirá, llegaste con los que siempre están adelante, con los dos Woody, con Peter Hansel y Lucio Álvarez atrás. Ya te estás acostumbrando a estar arriba, muy arriba, top 5 por lo menos. Vamos a ver los tiempos, pero sí, yo creo que entre los 7, 8 vamos a estar. ¿Cómo sentiste esta adentración en las dunas peruanas? Fue una muestra, pero por lo que vengo escuchando, realmente complicada. Sí, estuvieron entretenidas, complicadas, y después hubo una parte confusa en la navegación donde... Nos perdimos los tres que veníamos en la punta, Carlos, Nasser y nosotros. Por ahí ellos perdieron un poco más de tiempo, nosotros hablamos con unos oriundos de acá de Perú, nos indicaron por dónde era y salimos. Pero venía la navegación, venía corrido el CAP, se ve que las motos venían corrido y no encontramos el waypoint que teníamos que marcar, así que ahí nos perdimos, no sé, 2-3 minutos. Y después, bueno, rompimos una cubierta al principio también en un salto que cayó de costado. O sea, ¿la que rompiste fue la misma que está acá o alguna? La de atrás de mi lado. La del otro lado la cambiaron y ahora con esta. O sea que ahora tenemos la otra repuesta de arriba. O sea que si nos hubiese agarrado... ¿Cuántas llevamos de repuesto? Normalmente llevamos dos. Por ahí si es una etapa de mucha piedra se puede poner tres. Pero en una etapa de una no es normal romper muchas cubiertas. O sea, por ahí rompes dos, pero no... En esta etapa con dos estabas bien. Está perfecto. Contame de la Toyota, ¿cómo la sentiste? La verdad que el motor va muy bien. La verdad que cambia mucho la camioneta y estamos muy contentos. Tiene un ruidito en el diferencial delantero, pero creo que no es nada. Estábamos viendo nosotros estadísticas en Fox Sports. La mayoría de los pilotos eligen Toyota. Es una marca de confianza. Y es una camioneta que es muy segura. Es muy fiable a la hora de andar, o sea, no, normalmente no se rompen. Así que la verdad que está bien que elijan ese vehículo porque es muy confiable y te da seguridad de terminar la carrera. Perfecto, Lucio, muchísimas gracias. Gracias por habernos acercado la camioneta y hasta Santiago a carmear ahora la rueda. Bueno, espero. Gracias, Lucio Álvarez, el mejor sudamericano. Seguimos con Juan.